Recuerdo haber visitado las tierras de Juan Galán hace muchos años, cuando mi madre nos trajo a ver el rodaje de la película La Última Siembra, de Miguel Ángel Pereira. Vuelvo, después de mucho tiempo, a visitar la antigua casona y su iglesia, junto a Patricio, la quinta generación de esta familia. Para tener más detalles sobre la historia del obispo Padilla, fuimos a visitar al tío de Patricio, Cochalo Buitrago. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo ahí está? No tenga miedo, que estamos sanos. Bueno. Protegido por el obispo. El obispo nació en Jujuy en el año 1948, el 18 de enero. Era hijo, el apellido de él es Padilla y Bárcena. O sea que el padre era Bárcena, Padilla y la madre Bárcena. Bárcena acá es de toda esta gente del volcán. Y los Padilla acá, el Alto Padilla, toda esta zona de acá. Y bueno, criado en esa época en Jujuy. Entonces el médico que se andaba a caballo. Y el obispo, cuando era chico, salió la famosa... se enteró de la famosa aparición de la Virgen de Lourdes en Francia, que ocurrió cuando él tenía 10 años. En el año 1858 aparece la Virgen de Lourdes, en Lourdes, el día 11, que se le aparecen los patrocitos, el día 11, el 13 y el 18. Tres veces aparece. Bueno, y parece que eso le impresionó al obispo mucho, porque era chiquito como esos, no sé cómo llegar en la noticia acá, ¿no es cierto? Pero esas cosas enseguida la iglesia la comunicaba a toda la feligresía. Y resulta que y de ahí ya nace la devoción por la iglesia, ser cura. Ya tiene su edad y se va, no sé a dónde se va, creo que se va a Córdoba y después se va a Buenos Aires. A un seminario donde se hace cura. Después vuelve acá a Jujuy, pero está en Salta, en Jujuy, en Tucumán, todas partes. Hasta que un buen día se va a Roma, al Vaticano. Consigue irse al Vaticano. Y está mucho tiempo en el Vaticano. Y entre una de las cosas que hace cuando está el Vaticano, porque también se hizo en ese momento el Vaticano, hizo las esculturas de la Virgen de Lourdes en Lourdes. Entonces él participó de todas esas cosas. Y bueno. Y de ahí, él trae después tres imágenes de la Virgen de Lourdes, igual que las que se puso en Lourdes. Tres estatuas de la Virgen, ¿no es cierto? Hechas en bronce. Ya estando ya acá como obispo en Salta y en Tucumán, coloca en el año 1904, acá en Juan Galán, dentro de la Virgen de Lourdes, y Juan Galán, pues ya había comprado la finca, después cuento la historia de Juan Galán, pone en la catedral de Tucumán, en la entrada de la catedral de Tucumán, arriba, y la Virgen de Lourdes, y en la catedral de el Virgen del Valle, en Catamarca. Bueno, cuando vuelve ya lo designa el obispo en Salta, está un 3 años no en Salta, hasta que designa otro obispo y se va del obispado de Tucumán. Y ahí queda el obispo. Y en esos años compra la finca Juan Galán y vende su finca que estaba en Yala. Y vende al padre del doctor Loeno Peto. Y bueno, vende la finca esa, pues le molestaba, pues iba a pasar el ferrocarril, ya empezaba el camino con auto, ya le molestaban los ruidos. Entonces él, ya siendo obispo del Tucumán, compra a Juan Galán y hace la iglesia y la casa de Juan Galán. Primero hace la casa y después hace la iglesia. Y esa fue la vida. Y siempre venía a Jujuy con varios sacerdotes de Tucumán, que de paso venía a ver a Ñera a refrescarse acá del calor de Tucumán. Y él participaba siempre en todas las cosas de acá de Jujuy.
Por esa época creo que no había obispo en Jujuy. Había un señor Medina, obispo Medina, famoso cura Medina, no sé cómo se llamaba, que hacía de obispo acá, pero no había designación de obispo. Pero él venía siempre acá a Jujuy. Hace construir la casa de Juan Galán en el año 1903 hasta el 5. Entroniza a la Virgen ahí en 1904, arriba de la casa, en la lomita. Y tenía una pieza de la casa que hizo donde daba misa. En esa época la zona esa tenía muchos habitantes, no como ahora, está toda despoblada. Tenía como 160 habitantes la finca Juan Galán que compra él. Y ahí, después, hace la iglesia. En el año 1915 hace la iglesia. Me agregó más a la casa, que hace la iglesia, hace otras piezas y todo. Y hace un baño moderno, para esa época. Porque en esa época no había baños casi, ¿no? Entonces venía el obispo todos los años a pasar sus días acá. Y bueno, construye la iglesia, la iglesia es medio estilo gótico, creo que estaba bien, está bien estructurada, todavía están todas las cosas que puso él, se lograron conservar. Algunas que no están es que robaron, pues toda la iglesia le roban todas las cosas muchas veces. Y bien hace esa iglesia hermosa, que la tenemos hoy, la tengo yo prácticamente, yo soy el dueño de casi la casa. Soy dueño casi total de la casa. Con le doy participación a mis hermanos, por supuesto, que ya no está ninguno, pero a los hijos de mis hermanos. Pero no quiero que sea para mí solo, sino que sea de la familia. Y yo soy nieto de doña Trinidad Carrillo, que era sobrina del obispo. Porque la madre de mi abuela, Trinidad Carrillo, era Padilla, hermana del obispo. Y ahí viene mi. Y esa finca se la deja el obispo a mi abuela, Trinidad Carrillo. Y bueno, después eran todos los hijos de ellos, y bueno, y al final se hace un lío bárbaro con las divisiones de condominio, y al final termino yo siendo dueño de la casa y todas esas cosas. Dándole participación a mis hermanos, por supuesto. Y es por eso que yo tengo la casa y tengo el orgullo de tener la casa esa y le cabe el arreglo más y le cabe el cuido, la mejora la iglesia y todas las cosas. Y todos los años hacemos la fiesta de la Virgen, que creamos una con mi hermano Luis Guillermo, que le dicen Jai, decían Jai, pobrecito, ya falleció. Se creó una agrupación gaucha ahí que se llama Agrupación Gaucha Juan Galán, Virgen de Lourdes. Entonces esa agrupación tiene legado todos los años hacer la conmemoración de la aparición de la Virgen, que es el 11 de febrero. Entonces le legamos todas las fiestas, todas las cosas a ellos. Y por eso se hace más importante, toda la gente, le damos participación a toda la gente que alguna vez fue nativa de ahí, para que hagan la fiesta de la Virgen. Y bueno, ahí está todo. Y cada vez estamos mejorando más. Que eso siga prosperando y sea realmente una festividad grande. Pues la única Virgen curadora que hay en el mundo es la Virgen Lourdes. Por eso el obispo la seguía. Así. Resulta que en Catamarca todos los promesantes van a ver a la Virgen del Valle. Pero la que cura es la Virgen de Lourdes, que está en la entrada. Y la misma Virgen que tenemos en Juan Galán, parece que como si lo hubieran hecho con el mismo molde. No es el mismo molde, porque el bronce no se puede hacer con el mismo molde, tiene que hacer molde. Pero parece que es el mismo escultor. Y se vino con tres virgen, después de estar mucho tiempo en el Vaticano, tiene mucho escrito, mucho tratado, muchos libros de teología. El obispo era muy culto, también era abogado. Tenía todos los títulos que podía haber en esa época. Y en Tucumán hizo muchas obras, tanto así que todavía lo recuerdan. Hay poblaciones que dice obispo Padilla esto, obispo Padilla aquello, en Tumán, todavía lo siguen recordando. La casa se inició en el año 1903, se continuó en 4 y se terminó en 5. Después pasó unos años, hizo la iglesia. A los 10 años se hizo la iglesia. Terminó en el 15, la iglesia. O sea que la iglesia cumplió hace unos años, 100 años. La casa es de
pongamos promedio en 4. O sea que estamos acá 114 años, 116 años acaso, y 105 años de la iglesia. El obispo falleció en el año 1900, no estoy seguro si es 22 o 23, 1922. En Tucumán, ahí están los restos, en la catedral de Tucumán. Por supuesto, en esa época, ha muerto el obispo, no sé quién habrá ido de acá. Mi abuela, ella era viuda. Ya el marido se le había muerto a mi abuela Trinidad, se había muerto mi abuelo Mariano Concepción Buitrago en el año 1914. Aparte era gaucho el obispo. Le gustaba andar en mula. Tenía unas mulas famosas peruanas, de paso, y andaba por todos esos campos. Entonces, sabía andar todas las tardes, salía a recorrer y a ver a la gente. Toda la gente, toda la población. Bajaba hasta el Alto Padillo, hasta el Alto La Quintana. Todas esas zonas recorrer, la Almona, Chuquina, todas esas partes. Guerrero, Terma, andaba por todos lados. O sea que veía a todos los feligreses de toda esa zona. Y nosotros queremos que sigan para la familia, por supuesto. Y va mucha gente a visitarla, puede ser un atractivo turístico también. Estamos preparando para que reciba gente y se haga cosas ahí. Hola, todos mis sobrinos tienen esa iniciativa de hacer algo así, que vaya gente. Y este lugar para mí representa mi lugar en el mundo. Viajar por todos lados, qué sé yo, pero no hay lugar como este. Con la energía, con la combinación justa de verde, seco, agua, frío, calor, lluvia. Es perfecto este lugar. Eso representa este lugar para mí. Una vida muy linda. Era gente que comía mucho, ¿no? Todo el día estaban los hornos, había dos hornos de carne, de hornos para el pan, para todas las cosas, ¿no? O sea que había una vida muy interna, y la bebida, ¿no? Siempre tenían su buen vino. Había muchos curas que vivían con el obispo ahí, venían como 7 u 8 curas. Y esa gente come mucho. Y el obispo también era buen comer, ¿no? Muy buen comer. Y siguió la descendencia, sí, que tenía un tío abuelo que comía muy bien. Mi papá también era una persona que comía muy bien. Y bueno, así es. Bueno, y bueno, la Trinidad Carrillo, la sobrina de él, se casa con María José Buitrago, y venimos nosotros, somos Buitrago. En este momento poseemos casi todas las fincas. Gracias. Si querés revivir cada programa de Ojos del Mundo, suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir las notificaciones y compartir lo que más te guste. Sumate a nuestra comunidad digital. Seguinos en Facebook e Instagram. Agradecemos a quienes hacen posible que Ojos del Mundo te muestre lugares maravillosos de nuestra región y del mundo. Ya regresamos. Como Jujeños, lo que más nos motiva es ser reconocidos como una empresa comprometida con la sociedad en el rubro de la construcción. NGA Construcciones, una empresa comprometida con los jujeños.
Zumbay, soy de la localidad de San Antonio. Bueno, tengo mi producción en Río Blanco, a 16 kilómetros de acá de la plaza de San Antonio. Y bueno, ahora fuimos a hacer una demostración de esquila en la finca Mayagray. Y es para... Es el primer paso donde nosotros empezamos con lo que es la producción, todo lo que es textil. Porque yo hago artesanía textil, entonces hago lo que es jergones. De San Carlos, Salta, lo tuve que hacer por Zoom, por el tema de la cuarentena, así que lo hice y me encantó. De paso le voy a mandar un saludo, me disculpa, a Julieta Yáñez de San Carlos, que estuvo muy predispuesta a enseñarme y bueno, me encantó. Hago lo que es todo lo que es fieltro. A cositas que recién estoy empezando a hacer con fieltro. De ahí lo que más hago son las cosas con lo que es jergones. Estoy empezando a hacer también hilos para lo que es hacer tela para alforja. Todo esto es para el gaucho en general. Son hilos para la trama de los jergones y bueno, acá, bueno, por ejemplo, son los más delgados, son hilos que son para la saya de los jergones que también hago, y también estos hilos finos que hago también están, por ejemplo, acá también tengo hilos finitos que son para el bordado de los jergones. Por lo general, si son mucho más finos, hago lo que es el bordado de las pequeñas cositas que tengo por ahora, porque en realidad, bueno, después quiero tratar de armar otras cosas, porque hay infinidad de cosas que se puede hacer con lana y la verdad que, bueno, estamos recién empezando, así que espero poder más adelante tener más cosas. Bueno, lo que son estos hilos finos, lo hago con lo que es la hiladora y a pedal. Los hilos finos y los hilos gruesos los hago a mano, que es con lo que hice con la mismina. Hago los hilos gruesos con la mismina y los hilos finitos, que son lo que hago con la hiladora a pedal. Bueno, y la cardadora, que es la que está. Bueno, esta es una aisladora pedal. Tengo lo que es un bastidor cuadrado que lo hice hacer para hacer para alfombritas de la silla o almohadón. Y después, este es un telar donde yo ahora en este momento está la mitad porque me falta la otra parte. Con esto yo hago la tela que es para la alforja. Y bueno, en esta cardadora lo que hacemos es cardar la lana, o sea, pasar la lana que está desparramada o tizada, pero que está, como entonces acá lo hace la plancha, y para poder tener las planchitas que le utilizamos para lo que es la fieltrado húmedo o fieltrado en lo que es
con la aguja. Este es mi primer almohadón en la primera clase que tuve. Lo que es alfiltrado en húmedo. Y bueno, acá tengo lo que es también hilo, que son hechos con la máquina. Y esto es, estaba haciendo también lo que es una alfombrita con este bastidor, que es esto es de hilo de llama. Digo nosotras porque ahora ya se enganchó mis dos sobrinas, a veces mi hermana, mis hermanas están apasionándose por lo que es la fibra de las ovejas. Y bueno, esto yo comencé hace como 10 años en realidad, porque nosotros como somos del campo necesitábamos los peleros o jergones, como algunos lo quieren llamar. Y como teníamos ovejas, entonces se me dio por aprender en vez de estar comprando. De ahí agarré, digo, voy a pedirle a mi mamá que me enseñe los hilos porque ella sabía hacer los jergones que se había olvidado. Entonces me dice, mi abuela sabía, ella toda su vida hizo, tiene 97 años y sigue tejiendo. Entonces me dice, yo te enseño los hilos y anda en lo de tu abuela para que te enseñe. Bueno, entonces empecé a hacer los hilos, me costó mucho, por supuesto, porque es cuestión de apasionarse. Y fui a mi abuela que me enseñe, y bueno, hacía solamente para mí o para la familia. Y después, a medida que me fueron conociendo, me fueron viendo, ya surgió la venta. Pero en realidad, y desde el año pasado que fui a una entrevista a la Escuela Agrotécnica de Perico, que bueno, ahí tuve más pedidos, porque no, nadie sabía. Hace 2 años que en realidad empecé con esas ganas de saber qué es lo que más se puede hacer con la lana. Entonces me empecé a apasionar con todo lo que es la lana, y digo, bueno, empiezo con algunas máquinas por ahora. Después me hice hacer el telar, que hice una alforja. Y bueno, y ahora estoy intentando, bueno, estoy avanzando de a poco, pero hoy en lo que es el hilado para lo que es la alforja. Tengo alguna lana de llama que también quiero ver si lo puedo hacer para las ruanas, que son muy bonitas. Y como la lana de llama es mucho más caliente que la lana de oveja, entonces estoy tratando de hacer eso también. Quiero aprender a hacer. Lástima por el tema, la situación que estamos ahora, porque también tengo un señor que le agradezco un montón, a don Humberto Soto, que es del Carmen, que es el que me está enseñando a manejar los telares. Pero bueno, ahora por su edad y por la situación de ahora, no estábamos parados en eso. Y bueno, ese es todo. Y quiero agradecer, bueno, a lo que es mi hermana, a mi sobrina, en general a mucha gente que siempre me está dando una manito con un granito de arena. A lo que me va a disculpar, pero quiero mandarle saludo, quiero aprovechar de mandarle un saludo y agradecer a los veterinarios del Carmen, que es Silvia Ramos, a su marido Marcelo Díaz, que ellos están siempre pendientes con la producción de nosotros, a la veterinaria María José Campo y su marido Gonzalo, que también es veterinario,
que también ellos están al tanto con lo que es mi producción, con lo que es mi artesanía. Y bueno, a tanta gente, pero de ellos no me quería olvidar, porque hay muchísima gente que me abrieron los ojos, puedo decir. Me animaron a esto, me hicieron ver lo lindo que es, que siempre están apoyándome, poniendo un granito de arena en lo que yo hago, así que la verdad yo lo quiero agradecer y agradecerle a usted por elegir estar aquí. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a todos, a toda la gente que nos apoyó. Fueron 6 meses, viene muy duro, pero bueno, la estamos peleando. Y gracias a todos por el apoyo que nos brindaron desde un principio. Espero que podamos revertir esta situación y un abrazo grande a todos. Muchas gracias. Apoyamos a los negocios locales. En el momento de realizar una compra, ten en cuenta a estos emprendedores. Sumate a nuestra comunidad digital. Seguinos en Facebook e Instagram. Agradecemos a quienes hacen posible que Ojos del Mundo te muestre lugares maravillosos de nuestra región y del mundo. Ya regresamos. Como Jujeños, lo que más nos motiva es ser reconocidos como una empresa comprometida con la sociedad en el rubro de la construcción. NGA Construcciones, una empresa comprometida con los jujeños.